Buenas, buenas, mi gente. Seguimos acá con el tercer juego que ya están drafteando acá los dos equipos. Ahí estamos. Un ratito, ahí estamos. Bueno. A ver, ¿cómo está la gente hoy? Mirá un poco. Bastante gente para hacer un sabadito lindo, la verdad. Le agradecemos muchísimo a todos los que están ahí apoyando el stream, a toda esa gente que se quedó, que está acá bancando. Si pueden seguir escribiendo tranquilamente. Ya seguimos con el tercer y último juego de la noche. Si me, señoras y señores, si me pueden decir cómo están el tema de los audios, está fuerte, está despacio. Yo la verdad estoy escuchando medio despacio. Ustedes me avisan si está muy fuerte, si está muy despacio. Y seguimos con el tercer juego. Ya rápidamente, ya vemos los picks y bans de estos dos equipos que están haciendo bastante rápido. Team Chopper, que sigue con la misma alineación. Así también lo hace Evil. Evil Llama. Se escucha un poco despacio, ok. Sin problema. Voy a dejar en 50. Ahí me dicen qué tal. ¿Qué tal va? Ahí subí un poco más. También subo. Y ahí ustedes me dicen cómo está yendo. Bueno. Otra vez el invoker de Akita. Mira un poco. Evil Llamas decide darle otra vez su invoker porque tuvo tiempo para banear. El primer pick fue de Team Chopper y sacan esta Yakiro. Y Evil Llamas saca un dúo de Rubick Tie Hunter. Es un dúo porque esos dos van a ir en línea. Sale otra vez un Andrew. Mira, no cambió nada el equipo de Team Chopper. Están piqueando todos los mismos héroes. Ahí está, ahí cambió. Cuarto pick también viene a ser el carry del equipo Team Chopper. Y los tres primeros héroes que ya habíamos visto en la segunda partida les salió bastante bien. Jugaron bien su línea. Jugaron bien luego el mid game. Y luego cuando estaba por llegar al late game ya no podían hacer nada el equipo de Evil Llamas para defender. Sin embargo, Evil Llamas sí cambia de equipo. Sí cambia de draft. Sacó un dúo ahí de Tidehunter Rubick, un dúo muy fuerte, la verdad. Hay control ahora por parte del equipo de Evil Llamas, hay un control en el área muy fuerte. Y ese Shadow Demon, que sale también para Evil Llamas. Ahora el cuarto pick, vamos a ver. Bloodseeker, obviamente ese Bloodseeker que va directo counter pick para este Slark, que la va a tener un poco difícil el Slark acá, creo yo. Porque es un counter totalmente directo. Bueno, vamos con los bans. Team Chopper banea dos héroes otra vez de los héroes de Kiyotaka. Que son esta Muerta y el Nature's Prophet. Que son los dos héroes que le ganaron ya a Team Chopper más de una vez. Luego van con un ban de Zeus. Sacan tres carries de seguido que serían el Sven, el Spectre y este Huskar, que también juega Huskar Kiyotaka. Y están, como tienen dos nomás, ya les sobra. Saben que les faltan mid laner. Kiyotaka podía sacar ese Huskar y no le dicen, le banean. Sin embargo, por parte de Evil Llamas, ese ban de SK del Sun King, que lo juega muy bien Karai Samurai, se sabe eso. Este support que es muy molesto, este zombicito, el Endine. Y luego banean tres cores que van posición 1, este Faceless Void, el Raid King, que hace rato les ganó una partida, y este héroe de copias, el Phantom Lancer. Y luego sacan, mirando que le falta el support, ya saben que ese invoker no es support 4, saben que ese invoker es mid, entonces sacan un Lich,
que el Leeds podía jugar Cissé hace rato. Y también le sacan también su por a Cissé, que es este Doctor. Sin embargo, los últimos dos baneos de Team Chopper fueron este Huskar, que podía ir mid, y Silencer. Muy bien. Muy buen ban ese Silencer. ¡Epa! Un Ayo. A ver un poco. Ayo para Team Chopper. ¿Será por este Bloodseeker que...? Pasa que el Bloodseeker puede verle a ese Slark con poca vida. Entonces el Slark no va a poder regenerar por sí solo. Entonces necesariamente necesitará que alguien le cargue la vida para que salga del rango de visión de Bloodseeker y luego empiece a recargar normalmente. Yo creería que por eso este Ayo, para darle el sustén y el... y la vida que necesita este Slark para ir recargando permanentemente. Abajo, este Bloodseeker, que es el counterpick totalmente del Slark. Y demostrando otra vez estos dos carries, tanto Papi G como el señor Danima, que son, siguen siendo y se afianzan como los carries, los Position 1, los HC, como quieran llamarlo, más versátiles del torneo. Mirá, un Slark está jugando ahora este señor Papi G, y abajo Danima, que va por este Bloodseeker. Ahí está Shadowfiend, bastante, bastante agresivo ese mid, que necesita mucho farm, la verdad. Termina con ese last pick de para Kiyotaka, y así se le dejaron el last pick Team Chopper. Bueno, rápidamente, no hay mucho, digamos, secreto arriba por parte de Team Chopper. Eligieron los tres primeros mismos héroes de la segunda partida, que son este Terere Pantano, Akita, Karai Samurai. Terere Pantano, que va con este Yakiro. Akita, que vuelve a agarrar al Invoker, que ya vimos su capacidad con el Invoker. Y le dieron, o sea, no le tienen miedo que al Invoker. Dijo, ¿van a sacar su Invoker? Que saque su Invoker. No nos importa, dijo el equipo de Villamas. Slark, que va a agarrar Papi G, y Cissé con este Ayo. Abajo, Thorfinn ahora cambia de héroe y va con este Tide Hunter. Ferchu con Rubik. Mobus va con este Shadow Demon. Danima con Bloodseeker. Y Kiyotaka con ese Shadowfiend. El equipo de Evil Llamas no repitió ni un solo héroe para este tercer draft. Y Team Chopper sí repitió los primeros tres héroes. Vamos a ver ahora cómo se paran, cómo se presentan, qué tal se mueven la coordinación de estos dos equipos. Recordemos que es la tercera partida de la noche, 22:40. 22:40 de esta noche de sábado. Acá en Paraguay, para la gente que nos está mirando de otra parte, estamos en Paraguay. Y el horario ahora mismo es ese. A ver, voy a poner un poco de cámara dirigida. Cámara libre le voy a poner. Exactamente. Y se conectó a alguien. Esto tengo que sacar. No sé cómo se saca eso. Ok. Seguimos entonces, chicos. Tenemos juego. Comienza el tercer juego de la noche. El tercer y último juego de la noche. Como repetí hace rato, el que gana pasa a la final y el que pierde se va para su casa, despidiéndose así de este torneo de la comunidad Fantasy. Y bueno, acá está Cissé y Papi G. Creo que es el dúo acá que va a tener que aguantar este Bloodseeker, porque creo que esta va a ser la jugada ahora que vamos a tener siempre para poder cargarle la vida a Papi G para que deje de mirarle ahí el Bloodseeker, y se van a encontrar abajo. A ver, ahora se van a encontrar. Se va a subir Thorfinn. Ya le vieron hace rato, pero ahí se sube igual. El daño ahí hace... ¡Epa! Es otra vez. Otra vez. Sunstrike. La salvada ahí por parte de Mobus. Pero se puede morir. Tiene muy poca vida. Recarga un poquitito. Pero se muere igual. Y se va muy golpeado Karai Samurai, que puede caer. Danima, que tiene el graffiti, pero no tiene... Ahí está el golpe de Kiyotaka. First block para el equipo de Team Chopper. Terere Pantano, que se lleva ese primer kill. Y el primer kill para Kiyotaka, que hay un trade ahí de support por offlaner. Y ahora las runas creo que serían 2 y 2. Sí, no va a haber mucho. No, acá sí. Le siempre le acá un poco. Mobus. Le agarra al Yakiro. Un poco de daño ahí. Pero llevó Mobus y 3. 4 runas. Para el equipo de... Mira, un K de diferencia. 4 runas para el equipo de Evil Llamas.
agarrando una gran ventaja el equipo de Villamas. Creo que también acá ya pidió su botellita, puede ser. No, pidió una un guard y ahí también un palito ahí mágico para estar recargando cada vez que se pueda. Akita con Kiyotaka, que hace rato Akita fue con el Invoker y Kiyotaka fue con este Sniper. Ahora decide ir con el Shaofien. Y arriba, a ver qué tal. Muy avanzado Karai Samurai. Intentando farmear todo lo que puede. Ahí va a recibir un poco de daño, creo. Sí, pero se para, no quiere irse. Ahora sí, se va a ir un poquitito para atrás. Porque casi quedó con la mitad de la vida. Sin embargo, abajo Papi G necesita matar con este héroe para que dé fruto su labor en línea. Vamos a ver cómo se presenta la fase de líneas de los dos equipos. Ahora mismo 1-1, minuto 1. Y vamos a ver qué tal va. Vamos a ver ahora. Liderando la tabla el Invoker con 5. Ahí está. Mira, si sé cómo recibe daño ese Ayo. Intenta replegarse. Intenta alejarse de los dos héroes. Y desde atrás nomás intenta aguantar un poquitito. Papi G que tiene la tercera levantada y está sacando mucho daño. 5. Está robando esa esencia ya. Ahora sí recibe esa telequinesis. Se va para atrás. Y recibe bastante daño. Necesita recargar un poco. Ahí está. Murió el courier de Papi G. Y ahora también fue denegado ese bálsamo por parte de Ferchu. Que están otra vez siendo muy, pero muy agresivos con Papi G en esta línea. Hace rato en el segundo juego pasó lo mismo. Mira, se puede caer Papi G. No tiene cómo saltar. Tiene todavía nivel 1. Sin embargo, Taihante ya tiene nivel 2. Ahí está. Ahí tiene su nivel 2, Papi G. Creo que puede saltar. Sin embargo, Ferchu le faltó un poco de mana para castear este poder. Y como en la segunda partida. Súper, súper agresivos con este carry del equipo de Team Chopper. Ya se queda un poco más atrás. Se quedó con 9 crits ahora mismo. Y en mid ahora mismo. Todo tranquilo. Están las dos runas, pero nadie decide ir a agarrar porque las líneas están muy con muchos crits. Entonces se quedan nomás. La predicción, sí, la predicción. No pusimos la predicción, tenés razón. Predicción, muchachos, si me pueden escuchar. O sea, no sé. Igual podemos poner, recién pasaron 3 minutos, no pasa nada. Vamos a ver si me ayuda ahí al staff con la predicción. Acá el Mogu que se va muy con mucho daño recibido y se va para atrás. Y también acá Terere Pantano que retrocede un poquitito. Necesitamos predicción. Enseguida poner la predicción, chicos. No se apuren. Acá puede caer otra vez, sí. Ferchu, el matador de courier. Mata courier, roba runa. Chill, muy chill. Bastante buena la línea abajo para... Sí, le encontraron solo, entonces le avanzan. Recibe otra vez ya Ice un strike, pero hay daño. Un golpe más, puede ser. Necesitaría 2 golpes más y no, decide irse para atrás. Creo que con 2 golpes más podía matarle, pero no se arriesgó. Ah, ya pasó el tiempo de votar. Sí, ahí están diciendo, sí. Ah, 2 minutos por fin va a votar. Ahora se puede caer acá Thorfinn. Está recibiendo mucho daño. No decidió irse a base. Decidió quedarse. Y ahí sí cae. Ahora sí cae. No, esa Sutri conecta. Pero si se lleva la kill. Igual se llevó. Igual sirve. Ahí está. Ferchu puede caer. Avanza con todo. Papi G le va a avanzar. Sí, le va a avanzar. Sí, ahí le pone en su cara. O sea, le instaló acá en su cara un arbolito ahí. Pero igual no pudo hacer nada Ferchu. Y bueno, muy agresivo el equipo de Evil Llama acá abajo, pero son los primeros que mueren en la fase de líneas. Es que si hasta si se no le hacen correr o no le matan, es imposible que hagan algo. Sin embargo, arriba Mobus y Terere Pantano se están dando golpecitos. Ahí se viene el... Sí, ahí está. Ataja un poco la línea para que no avance tanto. Va a tener unos lindos cricksitos acá para farmear. Las runas siguen acá, no se fueron a buscar las runas de estos héroes en mid. No son héroes, mucho de runa creo yo. Ahora va a ir a buscar Kiyotaka, sí. Kiyotaka decide ir a buscar ahora. Exactamente, y abajo se puede morir Papi G. Con muy poca vida, pero mira cómo le da a usted ese Ayo. Le salvó la vida, literalmente el Ayo. Y deciden irse para atrás, porque Thorfinn no tiene primera, pero tiene este Majestic, pero no va a hacer nada. Ferchu sí tiene, intenta, no. El que está mostrando si se Ferchu le quiere conectar esa segunda. Ya está nivel 2, pero ya no puede más matarla ahora porque ya... Cargó bastante vida Ferchu. Igual le va a avanzar. Mira, Ferchu muy agresivo ahí atrás de la torre. Papi G está siendo golpeado por los Chris. Le hacen retroceder. Thorfinn se mete con todo también. Y
quieren sacar de la línea, como en el primer juego. Le quieren sacar de la línea a Papi G otra vez. Por eso están tan avanzados. A ver si Papi G se da la vuelta y quiere pelear. Creo que ahora podría hacerlo porque está recibiendo mucho... mucha regeneración de vida gracias a ese Ayo. Y muy avanzado la... realmente la línea acá de bot. Ahí tenemos... No conectó esa... ese salto del... de Papi G. Intenta irse para atrás, pero está esperando que su Invoker tire... Sí, puede ser, porque está pegando Papi G. Mira cómo aguanta, confía en su Ayo. Intenta saltar, no, el que muere es arriba. Arriba murió Mou y también se muere Karai Samurai. Y Danima puede caer, no, recibe un poco de daño. A ver, el Sunstrike no hay. Ya fue casteado el Sunstrike, creo que para la muerte de Mou. Y acá abajo también, Thorfinn se puede morir. Está recibiendo mucho daño, se puede morir. Ahí está, la kill para Papi G. Bien, hay dos cargas permanentes ya de... esta agilidad. A Ferti le va a avanzar, ¿no? Telequinesis. Pero no decide avanzarle. Y muy activas las dos líneas en peleas, en kills. Ya estamos 5-2 ahora mismo. Arriba me había perdido la kill de Mouse, que creo que ese casteo del Sunstrike fue para eso, para matar a Mouse. Y acá Danima que recibe este tanguito de su Support 5. Bueno, siguen otra vez sobre Papi G. Papi G avanza, quiere pegar porque le da cargas. Intenta saltar. Ahí sí, eso es. Está el Sunstrike, recibe un poco de daño. Telequinesis para adelante para recibir daño de la torre. Se va para atrás, pero puede caer. Papi G se va un poquitito para atrás. No, y hace mucho Cice, la verdad. La verdad que hace... está haciendo un buen trabajo Cice con ese Ayo. No le está dejando morir, se posiciona bien. No le alcanza Thorfinn ni Ferchu a ese Ayo. Entonces no pueden hacer mucho, le salta con todo. Intenta avanzar, Papi G muy agresivo, está jugando a Papi G acá. Pero nivel 5 ya este Ayo, entonces ya hay bastante regeneración para él. Y acá recibió la ulti. Sí, no le dejó escapar. No le dejó escapar. Y se puede morir Tener el Pantano. Sí, se muere acá Tener el Pantano. Creo que recibe otro daño más. Ahí está, se muere. Karai Samurai se para un poquitito. Intenta pelear, pero ahí viene Ferchu. Y ahora sí, se va un poco para atrás Karai Samurai. Ahí está, una telequinesis, tira el graffiti de Animac, pero silencia, pero no da idea en tanto la torre, se queda un poco para atrás. Todavía no tiene... Sí, ahora sí, justito ahora le llegó su Vanguard. Creo que ahora sí se va a parar un poquitito más este Arndler realmente. Y muere otra vez Ferchu matando otro Courier. Ferchu el... le hizo Rampage de Courier, creo. 5 por allá mató. Bueno, ahora los dos supports deciden ir mid sin smoke, pero igual vienen. Ikiyotaka que hace línea y jungla, línea jungla. Que es un héroe que le sirve, o sea, este Zaufian sirve para hacer eso. Pero los dos supports se posicionan acá para mid. A ver si hacen algo. No, se fueron para atrás. El que está solo es acá Thorfinn. Pero no le está avanzando ahora mismo Papi G. Liderando la tabla de Last Kids, este Ikiyotaka. Porque también tiene ahí muy cerca la jungla. Abajo muy avanzado ya otra vez Papi G. Pegando la torre encima de Thorfinn. ¿Tiene ulti? Sí, tiene ulti. Cice es nivel 5. Pero viene Ferchu por atrás. Puede caer Cice. ¿Cómo le buscan a Cice? Cae ahí el Sunstrike. No hizo mucho daño en el Sunstrike. Hay ulti de Papi G. Sí, pero creo que es para escapar. Intenta irse hacia atrás. STP de Mobus que ayudó también. A ver si se escapa Cice. Si le ve a su compañero, ¿puede marcar? Sí. Ahí está. Terere Pantano ya estaba por acá. Entonces pudo salvarse Cice de ese asedio de tres héroes. Muy agresivo está jugando Papi G con este Slar. Avanzando, ahí está Mou, recibe un poco de daño, un poco de control. Se puede ir, no. Conectó a ese Sunstrike, esquiva el Sunstrike y también esquivó, creo, el salto. Y se puede ir para atrás. Otro Slow puede caer. Mouse con muy poca vida. Otro. ¿Y cómo amagó ahí su ulti el Thorfinn? ¿Va a ultear Thorfinn? Porque tiene muy poca vida. Puede caer Thorfinn. A ver, Thorfinn. Sí, ahí está la ulti, que es para defenderse. Pero va a ir encima Papi G, que ya tiene el salto. Ahí va a caer. Va a caer Thorfinn. Cayó Thorfinn. Papi G sin ulti. Intenta irse para atrás. Ahí ya viene también, creo, el TP de... exactamente el TP de Danimak, que lo está viendo. Kiyotaka también que lo ve. Y va a caer acá Papi G. Casi que se lo lleva... Cice, que va a volver para morir. Casi que le sale su jugada a Cice.
creo que no, le faltó más nada o no se apuró, no sé. Ahí está, recibo un poco de telequinesis, control, no puede hacer nada. Y free kill para este Kiyotaka. Intentó la jugada, sí sé, pero no le salió lastimosamente. Usted no aprende, ¿verdad? Sí, chicos, escriben en el... Se puede poner las cositas de los héroes, los chat boys, pero escribir... Ah, mira, Thorfinn fue por este... Puede morir, papi, que puede ser la segunda muerte al hilo. Porque estaba acá Danima, creo que no le vio, no... Ahí está la ulti, se va a quedar parado, creo, para cargar. Sí, le salta la taja a Danima. Puede recibir en toda la cara ese... Ah, no, hubo mucho daño por parte de Akita y ese... Se Zoomtrae, Thorfinn intenta ser controlado, 3 contra 1, Thorfinn se puede caer acá, no puede irse a ninguna parte, Graffiti... ¡Ah, no! Robó Ruby que se... Ese tornado y pudo defender a todo, a su... Bien ahí Ruby, muy buena jugada robando ese tornado para poder defender ahí a Thorfinn. Que se caía acá, creo que no había manera de salvarle. Y se concentran ahora en bot, ahí está, ulti de Mobus, en toda la cara de Akita, Akita que recibe ahora daño, recibe... Silence, pero se va para atrás, se hizo invisible y nadie le ve, sí, ahora mismo nadie le ve, está ahí cerca de la torre, pero le ven porque si se le tiene conectado, entonces saben más o menos hacia dónde estará. Entonces se va un poco más para atrás, creo que van a resetear la jugada desde los costados. Lo único que se muestra es Terere Pantano y ahí vuelve Papi G. Thorfinn intentando pushear esta torre con ese martillo, pero está muy mal posicionado. 3 contra 1, puede caer, free kill, sí. Una kill fácil acá para Papi G, que ya tiene 5 cargas de habilidad permanente. Y le está viniendo bien, minuto 11, la fase de línea se empieza a descomponer. Porque empiezan a moverse todos los jugadores. Kiyotaka acá que decide ir por este Magnus y... Ahora va a hacerse esa Dragonlance. Mous, que todavía no tiene mucho ítem, tiene esta Tranquil Books. Perchut, que también tiene unas botas arcanas, una Arcane Books. Y en mid, Thorfinn es el que tiene este martillo. El meteoro que va, mira, va a venir a pushar esto, ¿viste? Es el trabajo de Thorfinn ahora mismo, pushar las torres. Pusha de la torre, te tira un martillito y se va para atrás. Ahí está, la iniciación de Terere Pantano. No le van a poder atajar mucho tiempo. Y no. Solamente para molestar. Akita que ya cuenta con este Midas. Con este Midas. Que le da ese oro seguro. Sirve para farmear un poco de velocidad de daño. Danima que intenta defender su torre abajo. Arriba, perdón, solo. A ver si viene un poco de apoyo. Creo que no va a venir. Le van a dejar nomás ahí. Para que farmee y gane niveles. Ahí está. Danima que ya cuenta con este. Y el que cae es... Sí, ese cayó abajo. Porque estaba, hace rato que ya estaba bajo Perchu, que no sé qué estaba haciendo. Y fue encontrado acá por Papi G. Otra kill para Papi G. Y esto se puede complicar de a poco así para Evil Llamas. Si es que Papi G no logra ser detenido. Danima recibe un poco de daño, un poco de slow. Se intenta ir. Está muy, muy lenteado, la mitad de la vida. Pero viene el TP de respuesta, un graffiti para silenciar y para irse hacia atrás. Y ahora sí, se da la vuelta para pelear. Y que va a caer este Terere Pantano. Muy mal posicionado quedó ahí después de esa segunda de Danimak. Quedó en muy mala posición. Y Thorfinn que va a seguir. Tiene para castear este martillo, pero no. Prefirió. No. Y bueno, chicos. 9-7, minuto 13 de partida. El valor neto ahora mismo va para Kiyotaka, el señor Kiyotaka, que está acá en mid. Y vamos a ver cómo sigue esto. Todavía la única torre que cayó, creo acá fue la de abajo, sí, la de Papi G con Cisse, cayó acá su torre. Y ahora mismo va a caer también la torre de arriba. Mobo está muy cerca, no le van a avanzar, no, van a prefieren tirar la torre nada más, no prefieren avanzarle. Creo que le podían matar si le avanzaban porque sus compañeros estaban bastante lejos. Akita que pushea también una ult, como hace rato, está sacando una ult también. Creo que está haciendo los mismos ítems del segundo juego, Akita ahora mismo. Y Thorfinn que va por esta, sí, por esta pipa. Para repeler un poco el daño mágico que va a recibir por parte de Akita. Entonces decide sacar este ítem que se llama pipa.
Ahora un smoke de 3. El único que se muestra es Karai Samurai. Kiyotaka está muy solo. No tiene método de escape. Kiyotaka se puede morir. Ahora sí se posiciona un poco mal. ¿Le van a salir o no? Sí, le entran con todo. Ahí está, Akita puede morir. ¿Quién la ulti? No hay stun para eso. Sí, se comió en toda la cara la ulti. Ese Slark tuvo que ultear también para esquivarse. Ahí está el que recibe el stun. Y la ulti es Ferchu, que robó la primera de este Karai Samurai, que acá se quedó solo. Está recibiendo daño. Viene el Ayo para ayudar. Y el TP. La ulti, el Ravage para que no se vaya con su TP. Puede morir acá Karai Samurai. Si ya le tiró la ulti, es para matarle exactamente. Se quedó en muy mala posición. Y el que muere acá es... No me digas que se murió soleado por Mobus. Murió acá el Invoker. Akita murió y me... Y le mató Mobus. Me encantaría ver ese replay. ¿Fue soleado por Mobus o no? Porque... Danimal estaba abajo. Increíble lo que pasó ahí. La verdad. Y ahora van encima de Tere de Pantano. Están buscando pelear en esta torre. No sé si va a querer defender el equipo. Ah, ya volvió a Akita. Ya tiene esta ult. Ya tiene para el combo. Estuve leyendo por el chat un combo 2012. Estaban diciendo exactamente. Era un combo que se le hacía mucho a... al Invoker. Y ahora un poco de farm. Papi G acá farmeando. Está buscando ese cetro de Aghanim. Acá. Mira Thorfinn, el posicionamiento de Thorfinn. Desde acá. Desde acá está tirando su martillito. Increíble Thorfinn con ese martillo. La forma en que está jugando. Él ni siquiera se muestra y está dañando mucho la torre. Si se, ahora se va a subir y le va a ver. Ahí sí se le ve. No, puso una sentry y le vio. Pero no... Le está persiguiendo. Le estaba marcando. Tipo, está acá, muchachos. Ahí está Tere el Pantano. Pero tiene esta... Recordemos que tiene esta runa. No hay ulti, pero tiene esta runa de armadura. De escudo. El que se puede caer es Tere el Pantano. Recibe muchísimo daño. Y ahí sale Papi G con todo. Papi G tira la... Es salvado por Mobus un ratito. A ver si sobrevive a eso Thorfinn. Va a recibir mucho daño. Mucha recarga va a tener para Papi G. Sí, se puede morir. Ahí está Karai Samurai que salta por la cara de Mobus. Pero se le fue. El que muere también en este, en esta pelea es el Rubik. Ahora van a ir a buscar a Danimak. Y Danimak se da cuenta de eso. Vieron su courier también, parece. Sí. Y TP a Danimak para atrás. Se fueron más para atrás un poquitito Danimak cuando vio que sus dos compañeros estaban muertos ahí en la jungla de Radiant. Y pusieron la torre ahora el equipo de... ahí está, el stun que conectan Mobus, pero se va. No, recibe un poco de cold snap, pero se va para atrás. Sí, ese cold snap que está haciendo un poco de daño. Va a caer la torre acá, porque son cuatro héroes y solamente Mobus está defendiendo. Exactamente, cayó para manos de Akita. Y Ferchu que roba otra vez este Firestone para poder estar pusheando y también molestando él. Y arriba Danimak, que busca esta BKB. Muy buen ítem para... poder salir de todo ese control que emplea el equipo de Team Chopper. Vamos a ver, Thorfinn ahora va por esta pipa, todavía no tiene la pipa. Le falta nada, o ya tiene. No, le falta todavía un poquitito. Yo pensé que ya compro. Y Terere Pantano que va por esa first tag. Karai Samurai que ya tiene otra vez este carmesí. Muy rápido ese carmesí salió, la verdad. Seguramente hace rato ya tenía ya. Y ahora están pusheando. Le pueden agarrar a Mobus que forcea. Intenta escaparse. Le detiene a Papi G para que no le mate. Le pudo atajar bien. Y este es torre por torre porque acá cayó una torre. Y arriba también cae una torre a manos de Evil Llamas. Ahí Papi G intenta conectar. Va a encontrar a Thorfinn. Ahí está. Aquí está con muy poca vida. Papi G puede recibir la ulti en su cara. No, tiró ulti. Ahí está, de animal la ulti. También la BKB, ulti de Thorfinn, ulti también allá de Kiyotaka, está recibiendo mucho daño. Papi G está solo, está sin nada y se puede caer, y se puede caer, y se puede caer y muere Papi G. Todo ese daño, esa ulti que recibió el equipo de Team Chopper no pudo hacer nada en contra de eso. Puede caerse también Karai Samurai porque están muy avanzados, le daviaron toda la segunda torre. El Invoker después de recibir ese daño de Ferchu se quedó como un poco en Oxai más o menos. Y ya no pudo más luego. Después de recibir ese Ravage, creo que ya fue su muerte segura. Y ahora en un segundo sale y van a querer robar. Sí, van a querer robar este Tormentor.
Ahí está, robarán, exactamente. No puede hacer nada el equipo de Team Chopper. Muy buena pelea. Hola, señorita Ringu, ¿cómo estás? Acá todo el chat te quiere escuchar. Más de 80 personas mirando. No, no, a mí me dijeron que Ringu estaba de parranda, así que yo no quería molestar a la señorita Ringu. Parrandeando con Pondota nomás. ¿Qué tal va todo, Laura? A ver, contame. ¿Cómo? ¿Qué tal va todo una partida? Contame. Súper bien, la verdad. Ahora hay un respirito por parte del equipo de Evil Llamas en mapa, digamos. Porque estaban ganando luego en... Epa, una pausa. Estaban ganando luego en Network. En dinero están ganando. Está muy farmeado este Kiyotaka y también el señor Danimak. Y el cuarto otra vez está como en la segunda partida. Otra vez Papi G. Pero vamos a ver, porque hace rato pasó así y pudo revertir eso el equipo de Team Chopper y se llevó la partida. Pero ahora necesita, creo, este ítem, el BKB, el equipo de Team Chopper, para poder aguantar un poco más. Papi G, ahora que terminó su... Está por terminar su... Y una de las chicas más lindas de... Una de las chicas más lindas del Dota está jugando en Evil Llamas. Y vos sabes que no. Oh. Vos sabes que no. No sé si en la primera partida, creo que tampoco estaba jugando. Mira, y bueno. Le quería ver a Tracy denseando como siempre. Y no estaba, viste que no estaba. Por raro eso. No jugó la segunda ni la tercera. O sea, este es, creo, el único juego en que los dos equipos no cambiaron ni una vez sus jugadores. Entre juego y juego. ¿Te acuerdas que los otros siempre iban como que rotando? Sí. Un juego jugaba un player, en el segundo juego jugaba otro. Y acá es como que... decidieron ellos, los cinco, jugar todos los tres juegos. Pillo. Mira, tenemos 84 espectadores. Sí. Wow. Muchísima gente que está prendida a esta semifinal de Infarto, que hace rato tuvo una muy buena partida por parte del equipo de Team Chopper. Y ganándole a Evil Llamas y forzando esta tercera partida. Recordando que es la primera vez que pierde Evil Llamas un juego así de Dota en el torneo. La partida anterior fue la primera vez que perdieron una partida en este torneo el equipo de Evil Llamas. O sea, su invicto al menos ya le sacaron. Ahora, si se quedan eliminados, veremos ahora. Todo va a depender de esta partida. Ahora tuvimos una pausa, creo un tanto un poco larga. Vamos a ver qué nos dicen. Mientras tanto, vemos un poco los ítems, los jugadores. Mira todo lo que está marcando este señor Danimak. Porque cuando le di clic se va al medio, mira. Está marcando ahora... Danimak, uno de los jugadores más populares del torneo. Del torneo. Sí, exactamente. Es que Danimak y Papi G, que son los carries... Perdón. Que son los carries que se están enfrentando ahora, son los... posición 1, o sea, los carries, los HC también se puede decir, como quieran, que más versátiles son. O sea, eligieron muchísimos héroes, casi nunca repitieron sus héroes. Yo no vi ni una vez que repitieran sus héroes, la verdad. Qué gusto. ¿Tenemos calle entonces? Sí, hay bastante calle acá en este jueguito, la verdad. Y vamos a ver, ahora se fue nuestro querido amigo Thorfinn. Está desconectadito. Ahora ha ido un rato al baño. Vamos a ver qué nos dicen. Ahí está Omodus, que ya tiene este Forstat. Y ahora está agarrando estos tamborcitos. Se está queriendo hacer. Kiyotaka, que ya está por tener nomás ya también su BKB. Eso puede complicar un poco al equipo de Team Chopper, esas BKBs. Y Thorfinn, que no tiene daga, pero ya tiene esta pipa. Ya va a resistir bastante daño mágico. Y Ferchu con esta lente etérea, que puede castear desde muy lejos sus poderes. Y va por la... Creo que va por la... Capita... Que te hace invisible el Glemmi. ¿Se llamaba ese? En inglés. No me acuerdo. Era... No me acuerdo. Sí. Glimmer. Perdón. Glimmer era. Sí. El Glimmer. Akita, sin embargo, se va por este cetro de Ul, que fue el segundo ítem que sacó también hace rato, pero no había sacado, creo, esta Linken, porque después de Leul, él se fue directo por su cetro de Aghanim. Pero ahora decide ir por el cetro de Ul, porque hay este Blue Seeker que le puede ultear en su cara, entonces necesita un poco de respaldo en ítems. Aparte que también este Linken le da bastante stacks, le da maná,
le sirve también a al señor Akita. Terere Pantano, que es con este Yakiro nivel 9, está Terere Pantano. Con esta Forsta también un Glimmer está buscando. Y no usó más su granadita. Se quedó acá su granadita. No usó más. Karai Samurai, que ya que va a ir ahora por una pipa. Qué ahora simpático, Karai Samurai se llama así. Sí. Ahora va por una pipa. Tiene ya una carmesí que le ayuda a aguantar bastante. Y ahora necesita una pipa para todo ese daño mágico que puede proveer el equipo de Evil Llamas. Y vamos a ver el Ayo de Cisse, que está con esta con este Mechans. Y ahora está buscando, mira un poco, está buscando este medallón sagrado, que es este ítem. Creo que está acá. No, perdón, está acá. Este ítem está buscando, el medallón sagrado, el Holy Locket, que sería la mejora de estas Magic Wands, de las varitas estas que te cargan la vida. Y Papi G, que ya tiene su, o sea, definitivamente ya tiene su cetro. Vamos a ver qué marca después. Creo que debería de ir por una BKB, pero vamos a ver si quiere más sustents o quiere o no quiere recibir stuns. Vamos a ver por cuál ítem opta el señor Papi G. Una pausa un tanto larga, creo. Vamos a ver qué nos dicen desde el staff. Acá comido otra pregunta. Reformula mi pregunta. ¿Cómo quedó el tema del pause? ¿Cuánto tiempo tiene para reconectarse? ¿Cuánto tiempo está pausado ya el juego, Álvaro? Este ya, la verdad, que hace un ratito ya, pero hubo ya casi tres pausas de seguido, o dos creo que fue, del equipo de Evil Llamas luego, porque estaban teniendo problemas. En el otro juego luego tuvo problemas su... Ah, se le fue la luz. Paraguay moment, gente. Sí, 10 minutos de pausa hoy, pero ya le sobra un minuto. Creo que van a tener que seguir sin su... sin su Tide Hunter, porque sí, ahí están preguntando cuánto tiempo sobra. Se le fue la luz lastimosamente a Thorfinn. Le quedan 3 minutos de pausa al equipo de Evil Llamas. Obviamente lo de irse la luz es algo ya escapa de las posibilidades de todo el mundo, tanto de nosotros como organizadores, de ustedes y de los players. O sea, no habría que mucho que hacer en ese caso. Entonces, según las reglas, vamos a ir procediendo así. Bueno, gente, vamos a ver si vuelve nuestro querido amigo Thorfinn o lo estarán esperando. Y lastimosamente se le va la luz en una partida muy importante para el equipo de Evil Llamas. Porque esta es la última partida. Hasta si pierden, se despiden ya del torneo. Entonces le va a venir mal. Quedan 3 minutos de pausa, gente. Ande MVP de la partida. Posiblemente ande MVP de la partida acá. Creo que van a hacer un... ande MVP. Si llega... Sí. Si llega a terminar esto así. Dios quiera que no. Ojalá que no termine así. Ojalá que pueda volver Thorfinn. Que podamos jugar un Dota justo. Un Dota lindo, como estamos viendo ya en la primera y segunda partida. Pero si por alguna razón no vuelve esto, la verdad que debería de haberse ir así. 4 contra 5 y hasta que vuelva Thorfinn, la verdad. Por regla le estaríamos esperando, pero luego ya debería de seguir su equipo jugando 4 versus 5. Entonces... ah, ya está volviendo, ya entró al Discord. Menos mal, ahí está. Muchísimas gracias, señor Kiyotaka. Vamos a seguir con el Dota entonces, gente. Vuelve Thorfinn. Le quedaba un minuto. Creo que después de esto, el equipo de Evil Llamas ya no tiene pausas. Ya no puede pausar el juego. Ya utilizaron todos sus 10 minutos de pausa. Por ende, si vuelve a pasar eso, podrían quedarse con 4 jugadores nomás. Y seguimos increíblemente, Ringo, ¿con cuántos espectadores? ¿Con cuántos viewers? 82. Un sabadito. No llegaste a tiempo para el cosplay, Álvaro. No llegué a tiempo. Tenía las cosas que hacer, después me invitaron también a otras cositas y no... Pero estuve mirando, se prendieron, la verdad. Muy lindo, la verdad, quedó todo. Les felicito y les agradezco también por bancar ustedes ese lado del stream.
Sí, la verdad que supervisamos. Ay, supervisamos. ¿Cómo se dice? Organizarnos. Sí, No, no, no. organizarnos. Sí, terminó, ahí está, terminó el tiempo de pausa de Villamas. Vamos a tener que seguir el juego 4 versus 5 hasta que se conecte, porque ya dijo que ya entró al Discord, entonces se estará conectando ya el señor Thorfinn. Ajá, en breve ya va a estar. Sí, en breve ya estaría ya. Vamos a seguir ahora mismo así. Vamos a ver si aprovecha esto el equipo de Team Chopper. Porque creo que mejor escenario no le quedaba ahora mismo al equipo de Team Chopper. Porque estaban viniendo los ítems de Evil Llamas. Estaban saliendo los ítems. Ya tenían el daño. Empezaba a juntarse bien el equipo de Evil Llamas. Y tenían 9K de diferencia en valor neto. Entonces, esto creo que les viene como anillo al dedo al equipo de Team Chopper. Vamos a ver ahora mismo cómo sigue esto. Por lo tanto, pushan primeramente la torre acá de top. Y Danima que llevó este. Ahí está, ahí volvió. Se volvió, volvió el señor Thorfinn. Sí, dijo lo sale. Ya estaba en el Discord, dijo entonces. Exactamente. Volvió y seguimos con el Dota, gente. Recordando una vez más que Evil Llamas se quedó sin pausas ahora mismo. Así que cualquier interrupción, cualquier inconveniente que tuvieran, va a estar difícil que pueda sobrellevar el equipo de Evil Llamas. Aunque ya se vieron muchos Dota, que se gana 4 versus 5, qué sé yo. Pero vamos a ver, Sí, se esto, vieron. claro, ya se vieron, pero recordemos que esto es un campeonato, hay gente ya con estos dos, al menos equipos ya tienen bastante experiencia juntos y perder ese Ravage en TF va a ser muy difícil para Evil Llamas, pero menos mal que volvió. Bueno, seguimos. Thorfinn, otra vez con esta runa. Está teniendo suerte Thorfinn con las runas de escudito. Mira, bo, está runita de escudito que le hizo aguantar muchísimo hace rato. Igual murió por esa sobreextensión y por estar mal posicionado, pero sí le ayudó bastante. Mjolnir para Danimak, para tenerse esa velocidad de ataque y que pueda activando ese relámpago para todos lados. Y va por esta, por este cetro de Annin también, sí. Que este cetro de Annin le da como una niebla sangrienta, dice, sí. Exactamente. Le hace, creo que más tanque inclusive eso. Vamos a ver ahora cómo se para. Acá está Mohu haciendo un poco de stacks para su midlaner. Y Otaka que aprovecha todo este stack. Y con este farmea bastante. Nivel 16 está ahora. Nivel 13 Rubick. Nivel 11 Mohu. Nivel 12 Thorfinn y el señor Danimak nivel 16. Por el equipo de Radiant nivel 11 Yakiro. Nivel 12 Karai Samurai. Está un poco atrás Karai Samurai. Akita nivel 14. Nivel 13 Papi G. Y nivel 10 el Ayo. O sea, nadie todavía ni siquiera tiene nivel 16 en el equipo de Team Chopper. Y vamos a ver ahora si pueden rascar una o dos kills para levantar un poco esos niveles que tienen, que necesitan, la verdad, los Mo. niveles. ¿Sí? Un Smog se están yendo para Roshan. Ah, yo pensé que dijiste Mogus. Sí, un smoke. Quieren, saben que está, que hay Roshan acá, pero no sé si van a querer pelearlo. Sí, van a Yo creo que pelear. sí. Sí, tienen que pelear. Es un Roshan muy importante, el primer Roshan de la partida. Ahí está, ya se mostraron, ya saben que están ahí. ¿Van a entrar o no? ¿Van a entrar o no? Sí, creo que de entrada saltan las BKB, saltan las ulti ahí de Kiyotaka para irse para hacia atrás. Esta ulti que recibe a Kita en toda la cara de parte de Danima, que queda muy golpeado, se va para atrás con ese BKB, intenta escaparse. El que acá intenta salvarse de Thorfinn, está muy golpeado. No tiene maná para el Ravage. No, no tiene maná para el Ravage. No le puede. Ahí le cargaron el maná para el Ravage. No, no alcanzó el maná para el Ravage, entonces se puede caer. Y Mou también que se queda así, un poco replegado, mal posicionado. Y también cae Mou. Y se compra de una Thorfinn. Que no pudo tirar el Ravage. Mira qué importante es esa ulti, ese spell del Ravage. Porque por esa razón pudieron avanzar tranquilamente encima de ellos. Pero regalan acá su Roshan. Buena partida ahora, buena pelea por parte del equipo. Pero igual vienen, ahí le vienen a Ferchu. Ferchu que le salta, Ferchu que puede morir. Todo el daño que ya mete este. No, se tira una Glimmer, se va para atrás. Ahí está, la ulti ya también de Thorfinn. Que se puede morir, un dieback. Vuelve a morir Torfin. Thorfinn, dos veces muere. Un dive ahí, se queda Ferchu, le está persiguiendo. Ya hay cetro, sí, se puede morir acá Ferchu. Un Glimmer otra vez.
Y no le ve, se va para atrás. No, se escapa Ferchu. Mirá un poco qué lindo glimmer ahí. Sí, muy lindo. Acá luego se salvó con su glimmer. Después arriba se vuelve, un poco más arriba se vuelve a salvar con su glimmer. Increíble ahí la jugada de Ferchu para salvarse. Sin embargo, Thorfinn se metió con todo solo. No sé si no le acompañó ahí su equipo o no, porque lo que no tenían los dos cores acá de Evil Llama eran BKB. No tenía su BKB para pelear la segunda vuelta Danimak y tampoco tenía su BKB Kiyotaka para pelear. Creo que por eso no quisieron pelear. Thorfinn, ¿qué está haciendo acá? ¡Mira, va a recibir! Muy buena. Muy buena esa Sunstrike para matar. Mira, ahí está la donación. Increíble. Y estaba invisible. O sea, le vio, calculó que estaría hacia ese lado. Increíble esa precisión de... Ahí está, doble salto. Pero a ver, si sí, se va a encerrar. No sé por qué no encerró al, a Papi G. Se puede morir acá Mous. Se muere Mous. Sí, muere Mous. Y Yotaka ahí está golpeando. Thorfinn ya vuelve, pero no hay Ravage. Thorfinn se puede morir. No, le atacaron primero. Ahí está, bien también Danimak. Hay BKB, pero no hay ulti por parte... Sí, hay ulti, pero no que tenemos Ravage. Thorfinn se puede morir. Mira cómo avanza acá. Papi G. Está avanzando con todo. Tiene ulti, no puede hacer nada. Va a ultear para intentar buscarle. No, se va para atrás nomás. Ahí está. El Sí. Akita que le salvó con ese tornado también para que no reciba daño, porque no le iban a matar ahí a Papi G, pero le iban a intentar pegar. Y está con todo otra vez el equipo de Team Chopper. Mira cómo avanza Papi G, ya está descontrolado. Intenta pegar, ahí le salta con todo, le va a dejar tirar la BKB. Ahí está. No, usa un poco. Ahí está, ulti BKB, sí. Pero para defensivamente, para ir hacia atrás nomás. Danima que tira la ulti a Akita. Akita que se puede morir, se muere Akita. Karai Samurai puede morir también, muy avanzado está Karai Samurai. Danima está como loco, puede matar a Trae Pantano, muere, se quedó solo acá Papi G. Intenta irse, el TP. ¡Y no! Ferchu, qué linda jugada, robando ese salto del Slar, no le deja TPear. Y acá se muere Papi G. Una sola extensión. Otra vez, qué desgraciado el Ferchu. Increíble la jugada de Ferchu. No había como pararle a ese Slar, ese TP, porque todo estaba casteado. No, Ferchu había robado este salto, este pumps del Slar. Y así, saltando, no le deja TPear. Y muy buena TF por parte del equipo de Evil Llamas, que ahora van directo. Quieren forzar por lo menos buyback, pero creo que no van a lograr eso. Van a buscar llevar por lo menos una torre. Tampoco. Tiene una torre abajo también para echar. Sí. Y están avanzando las torres, pero todo el equipo de Team Chopper ya está vivo. Ahí está, Akita. Tira ahí ese tornado. Se queda otra vez muy replegado. No tiene más mana Thorfinn. No puede hacer nada. Intentan replegar sin tener para atrás. Telequinesis, pero defensiva de Ferchu, que ya tiene este Shard. Así que puede salvar a su compañero ahí en esa escapada. Increíble esa TF de abajo, defendiendo su torre el equipo de Evil Llamas. Pero creo que avanzó demasiado. Se avanzaron hasta acá, más o menos avanzaron el equipo de Team Chopper y... Estaban como que focuseando cualquier cosa, no hicieron un focus directo, entonces no pudieron matar a nadie, creo yo ahí. Y Danima que esperó el momento justo para meterse cuando todo el equipo de Team Chopper ya estaba en high ground. Ahí él se metió con todo. Leslar estaba farmeando, igual que el Bloodseeker. Sí, se pusieron a lanzar unas cositas al lado de su support. Ahí se puede ver. Mira, sí, estas wards acá de super avanzadas del equipo de Evil Llamas. Acá hay una ward. Acá hay otra ward. Acá también hay otra ward. O sea, y acá también hay otra. Esta es un poco más defensiva. Y ahora los wards, vamos a ver por parte de Radiant. Acá hay una ward. Y luego ya no tienen ninguna ward en todo el mapa. Ay, perdón. Era cámara libre. Ahí está. Bueno, tenemos acá Smoke 5 por parte de... Ya hay daga por parte de Thorfinn. Esto puede ser una buena pelea. Vamos a usar la daga y el Ravage. ¿Hay daga por parte de Kiyotaka? No, hay daga. Pero va a haber igual bastante control por parte del equipo de... Que no le encuentra a nadie. Se va para atrás, sí. El Smoke ya va a tener... El Tormentor. El Tormentor ahora. Ajá. Por eso no lo encontraron. Ahí está. Y ahí ya saben que están acá. Para Karai Samurai. Este Shard que le permite tirar su primera.
su Fire Storm, sobre sí mismo. Entonces moverse con eso. Ahí está esa ulti. Mira, van directo. Van a agarrar por atrás. Le vieron, creo. Sí, le vieron, parece. Le están buscando. Papi que se mete con todo. No, encontraron una copia. Sí, va a dar la copia. Ahí Kiyotaka está recibiendo un poco de daño. Thorfinn, muy buena ulti. Agarrando a cuatro héroes. Ahí se entra con todo daño. Más no tiene, todavía no tiró la BKB. Ahí está. Papi G pegando, pero no puede hacer nada. Intentó buscar a Thorfinn. Cara, dice Murael que va a caer primero, pero primero cae el Ayo. Tres héroes caen por parte de Team Chopper. No entendí bien qué quisieron hacer. Danima está como loco. Y Akita que se va para atrás, igual que el Yakiro. Esa ulti de Thorfinn, yo no sé si no esperaban esa daga, pero esa daga entró tan bien que dejó estuneado a cuatro héroes del equipo de Team Chopper. Y entonces entraron con todo Danima y Kiyotaka. Están presionando, ahora van a ascender abajo, rompiendo la torre. Y vamos para tratar ya de entrar en la base. Sí, y pueden entrar porque ellos sí tienen push. Mira, Kiyotaka como pega. Está pegando ahí. Tenemos también este martillito por parte de Thorfinn. Y cae tranquilamente, no pueden hacer nada. Creo que van a dejar nomás caer esto. Y... decisiones que toma el equipo, decisiones que toma... Saben que no hay BKB, pueden saltar, sí, Papi G le salta, apoyado Mobus, que intentó salvar a su carry. Otra vez se queda quieto, se puede caer acá Danima puede caer, tira la ulti, tira todo, pero no puede hacer nada. Danima no puede hacer nada, Papi G salta, tiene el pounce en 5 segundos y puede irse. No se va, tranquilamente le atajan ahí a Mobus, otra vez, todo ese control, Papi G que le salta ahora y también... ya... Se murió también la acá Mobus. La dividida de 10 víctimas de Danimat. Y acá lo encontraron a... ¡Ah, mira! La última la dice Murai otra vez. Ahí está, Akita intenta esperar a Kiyotaka que se para BKB y empieza a pegar. BKB empieza a pegar, pero no puede hacer más nada. Ahora va a tirar su ulti. Linda ulti que come todo esa ulti. Papi G que le vuelve a saltar. Le puede matar a Papi G. Se da la vuelta y le remata otra vez Papi G, que recibió toda esa ulti. Ese es el AR. Pero... el control de y la... Una, su vida. Sí, se ayudó demasiado en esa pelea con su Ayo, la verdad. Está muy lindo el Ayo, sí sé. Exactamente, y creo que tardaron en irse a su base el equipo de Villamas y le costó esto porque le encontró el equipo de Team Chopper a ellos. Y ahora Team Chopper va a hacer lo mismo que estaban haciendo, y vamos a ver si pueden. 30 segundos recién para el Shadow Fiend, pero el que ya va a salir es... Danima, ¿hay ulti por parte? Sí, tenemos ya ulti por parte de Thorfinn. Y se van un poquito para atrás nomás. Porque saben esta que hay ulti. Esta partida parece un ping-pong, Álvaro. Bien y van. Así están. Exactamente. Y como te dije, creo que si Evil Llamas, al echar esas torres, se hubieran ido un poco más rápido, no pasaba eso. Pero no le perdonó también Team Chopper. Y teniendo un Slar que ya tiene este cetro a Danim, puede saltar dos veces, puede saltar lejos. Teniendo a Karai Samurai con este Underlord que puede tirar su ulti enfrente de ellos. Así consiguieron 3 kills otra vez. Y 3 muy buenas kills. ¡Epa! Se fue Akita. Akita. No, y ahora hace lo mismo el equipo de... Sí, y hace lo mismo el equipo de Team Chopper. ¿Por qué no se fueron? Se quedaron acá. Y murieron. 2 muertes, sí, ahí está el tipeo correspondiente por parte de Ferch para Akita. Porque ¿qué estaban haciendo ahí? El Yakiro, el Invoker. ¿Qué estaban haciendo si su equipo ya se fue para atrás? Se quedaron ahí a morir 30 segundos, 40 segundos, perdón, sin... Ahí está, el Yakiro se tuvo que pagar y no tiene para pagarse acá el Invoker. Y bueno, desatención creo yo, un poco de mala coordinación, tanto de... jugadores como de equipo, cosas que pasan en el Dota cuando se olvidan de irse un poquitito para atrás y pasa eso. Bueno, en este caso fueron 2 kills para el equipo de Evil Llamas, pero el equipo de... Dios mío, ¿cuántas runas agarró este Ruby? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asaltó un banco este Ruby con todas las runas que encontró acá. Exacto. Muchísimas runas encontró. Y bueno, 23 a 19, 14K de valor neto para Evil Llamas. Esto pinta mejor para Evil Llamas ahora mismo. Tienen las de ganar y veremos. Queremos Roshan, parece. Exactamente. Creo que puede haber Roshan acá. Ahí está. Sí, esperaron Roshan y vienen. Y está muy cerca acá el equipo de... Sí, está muy cerca el equipo de Team Chopper. Saben de este Roshan. Ese es una copia, mi querido Papi G. Igual le pega porque le dará esa visión.
A ver, le están viendo, creo. Están juntando Thorfinn con esa. Ah, mira cómo se esconde Thorfinn. Pues están esperando que se muestren para entrar con la daga ulti. Este Thorfinn va a tirar otra vez una copia para baitear un poco. Le encontraron a Tere de Pantano. Puede caer Tere de Pantano. Recibió esa silence que va a recibir ahora. Sale papi que con todo aire la ulti de Thorfinn. No, todavía no tenemos ulti. BKB si tenemos por parte de Danima que se va para atrás. Ulti acá de Quillotaca. El que se queda quieto es. No puede hacer nada, papi G. Logró tirar la ulti, pero tiene muy poca vida. Se puede caer y cae. Papi G que cayó. No podía moverse ahí. No pudo hacer absolutamente nada. Y ahí está la ulti para agarrar a Danima, que también recibe ese silence por parte de... perdón, a Akita, que recibe ese silence por parte de Danima, pero se va para atrás, porque tiene bastante velocidad ahora mismo este Invoker. Y acá se quedó el Slark y no se podía mover. Estaba demasiado controlado. Creo que recibió la ulti también de Danimak. Entonces eso no pudo hacer que él se mueva demasiado. Y ya tenemos también una gema de Thorfinn. Quillotaca que tiene esta manta. Danimak que ya tiene también este Basher. No muere nadie por parte del equipo de Evil Llamas, pero sí murió el carry y el support de Team Chopper, que la veo bastante difícil para Team Chopper. Vamos a ver cómo intentan defender esto. 16k de diferencia para el equipo de Evil Llamas. Y se van a ir con todo. Tienen Roshan ahora mismo. Se pueden ir encima e intentar llevar otro set de barracas acá mismo. Acá hay una runita de sabiduría, de experiencia, que va a encontrar Ferchu. Exactamente. Y sí, le sirvió para subir un nivel. Nivel 19 ya tiene ahora. Y vamos a ver cómo se para ahora el equipo de Team Chopper. Acá la audiencia. Sí. No se va, no se va, llama, no se va. Después dicen, jeje, creo que ya es. Yo confío en Chopper. Dios perdona todo, papi G también. Mate nomás, Roshan, tranquilos, pibes. No sean las checas. Intentó ahí, papi G, intentó, le agarraron nomás con todo ahí, con las manos en la masa. Yo recuerdo una vez una partida, así, hablando así random, ninguna contando una anécdota, de un campeonato así profesional también. Y como había un ¿cómo se llama este héroe? Un Bloodseeker, y creo que otro héroe que también estuneaba así directo, en el equipo contrario, el equipo que tenía que defender eso, se hicieron... Creo que fue 3 o 4 Linkens, que es ese ítem que tiene ahora mismo este Invoker. Claro, y este Linken hicieron como 3, 4 héroes hicieron el Linken. Y los 4 héroes le tiraron la Linken a su Slark, me acuerdo muy bien. O sea, tiraba uno su Linken, saltaba la Linken, le tiraba otro. Estaban muy bien coordinados. Y esa fueron la forma que ganaron una TF y pudieron ganar el juego, me acuerdo. Pero ahora no sé, o sea, obviamente no creo que alcance el equipo de Team Chopper en hacer muchas Linkens, la verdad. La única que tenemos es la de Akita, que está acá, que ya tiene también su cetro Aghanim. Exactamente, que ya vamos a ver un poco de cataclismo acá. Y mira, se queda en su base el equipo de Team Chopper, sabe que no puede hacer mucho. Se quedan acá en la base, dando vueltas. Sin embargo, el equipo de... ya más 20k de diferencia, ya está jugando como un shopping nomás ya, porque pasan a comprar cosas nomás ya, medio shopping ya están jugando. Y vamos a ver cómo defiende esto. Hay mucho daño ya aquí. Yotaka ya tiene Skadi. Está difícil esto para Tincho, pero vamos a ver cómo defiende Thorfinn. Vamos a ver si decide meterse o no bajo la torre mismo para tirar esa ulti. Tiene quesito también. Ahí está aquí Yotaka, que pega un poco, se va para atrás. Intenta defender, pero no. Quillotaca ya pega desde ahí, desde su casa, más o menos. Thorfinn acá, recibe el stun y... Glifo, mira un poco el primer glifo. Ya forzaron el glifo acá. Y ahora ya no hay glifo para defender abajo, creo yo. O debería de recargar cuando cae esto. Veremos cómo va esto. ¿Cayó la torre del medio? Sí, cayó tranquilamente. O sea, en un tira y afloja cayó esa torre. Tipo, entraron, salieron. Un tira y afloja tranquilo cayó ahí la torre. Ahí Mobus. Ahí entra Ferchu. Salt.
Muy linda esa ulti, pero la ulti activa. Akita se puede morir, recibe muchísimo daño. Akita recibió la ulti, recibió todo. Daniman que lo mató ahora mismo. La ulti ahí de Kiyotaka. Daniman que se va encima de los supports. Se queda un poco atrás. Papi, a ver, la primera muerte no puede ser. No, no puede hacer nada. Dos buybacks por parte del equipo de Team Chopper. El Invoker y ese IO que se compraron. Ahí están. Intentan defender. Repliegan un poco la jugada. Ahí está ese telequinesis para meterle en el quilombo a Karai Samurai. Muy linda, muy buena esa telequinesis para meterle en el quilombo y no dejarle escapar a Karai Samurai. 50 segundos. 50 segundos sin Karai Samurai. Esto se puede terminar acá, señores. Vamos a ver ahora. Sigue el push. Uf, le agarró a los cuatro ahí. Pero bueno, no hay un follow. Ferchu otra vez, esa entrada épica, le salta ahora sí el pump. Papi G le va a matar. Papi G que no tiene ulti, recibe muchísimo daño. Papi G se puede caer acá, el salto para atrás para defenderse un poquitito. Karai Samurai que necesita pagarse. Necesita pagarse para venir a defender esto. Y Mou salvó a Ferchu. Exactamente, Mou que le salvó a muchísima gente. Y retrocede el equipo de Evil Llamas ya con la misión cumplida, porque lograron tirar toda las barracas de mid aquí en la base del equipo de Team Chopper. Y Papi G que en esa última pelea, medio peleita, no tenía ulti, recibió muchísimo daño. Menos mal le cargó ahí su pounce y pudo saltar para atrás. Papi G que tiene 14 cargas de agilidad permanente, ya tiene la verdad daño. Creo que le falta un poco más porque se estancó. Ahora sí, sacó una BKB de 7 segundos, sí. Pero igual estaba recibiendo las ultis. Ahí está el smoke para ver bastante agresivos, para ver si buscan un pick off, porque sabe, capaz el equipo de Evil Llamas piensa que no van a salir tanto su torre, pero no, mira dónde están. Están avanzando, le pueden ver, salta ahora el smoke. Hay BKB, sí, hay BKB, primero el force para escaparse un poco, para Mou, saltan por Mou, ahora Mou le pueden cerrar. Ulti en toda la cara. Ahí está Torfi, no tiene ulti, no, pero le ataja igual. Mira todo el daño que recibe Papi G, se puede caer, ¿no? Ulti de Papi G, intenta irse para atrás, como le está pegando ahora Torfi, está cargando muchísima agilidad, por eso. Ahí está como fue controlado este Xiao bien para tirar su ulti. Ahora salta Papi G, va a comerse la ulti en la cara, toda la ulti en la cara de Papi G, se intenta ir para atrás, creo yo. Ahora recibe la ulti de Danimax, se puede morir acá. Ulti también ahí de Thorfinn, increíble esa ulti. No, Papi G. Bueno, estuvo, murió Papi G, no pudo hacer nada. Danimax se va encima de Cisse. Va a caer Cisse también acá. No te pegas, Cisse. Akita también muere, no pudo hacer nada. Karai Samurai intenta irse, pero no se va a ir. Imposible era irse con todo ese daño que repartía el equipo de Evil Llamas. Muy bien timeado esa ulti de Danimax con la ulti de Thorfinn. Muy bueno el juego, muy bueno como defendió ahí el equipo de Evil Llamas. Y viene para ganar la partida. Creo que esto es GG, mi gente. Esto es el último push. ¿Hay para pagarse? Creo que sí. El Invoker no tiene. Akita no tiene para pagarse. Sí tiene el Elar. Vamos a ver la última defensa de Hydran. Vamos a ver cómo termina esto. Ya están dentro de su base. Ferchu robando la primera. No. Ah, no, no. Primero van a echar todo arriba. Sí. Mega Crit. Sí, van a asegurar tranquilamente. Yo pensé que iban todo, pero no. Tienen bastante daño para derretir esas torres, la verdad. Mega Crit para el equipo de Evil Llamas. Esto se termina, creo, señores. Mira cómo pega Kiyotaka desde lejos. Recibió otra vez la ulti en toda la cara. Papi G se para, pero no puede hacer nada. Recibe, puede morirse. Tiró la ulti, pero no puede recargar. No dio para recargar toda la vida. Y esto es GG, señores. GG, well play. Danimax acá carreando increíblemente la partida. Una victoria para Evil Llamas. Segunda victoria de Evil Llamas de la noche, 2-1. Y Evil Llamas está en la gran final, señoras y señores. Avanzó a la gran final. Exactamente. Y mira, la verdad que de ese equipo casi todos ya hablaron. Pero ¿qué dice el público? ¿A quién le quiere escuchar? Si alguien quiere hablar, le llamamos sin problema. La verdad que muy controlado fue el carry de Radiant en este juego. Pero vamos a ver qué tal si alguien quiere hablar. MVP Dani, dicen. MVP Dani. Sí, Dani, la verdad. Gracias, causitas. Me voy a ir a hablar con los chicos. Dale, dale. Single Mai, Ringo, a ver para estirarle a alguien acá.
chicos, muy buena partida. 98 personas, casi 100 personas. Qué gusto, muchísimas gracias a toda esta gente conectada. Casi 11 y media, pasada 11 y media de la noche acá en Paraguay. Les cuento para la gente que no sea de Paraguay. Muchísimas gracias para todos los que están conectados, por todo el apoyo que nos están dando para las partidas, para los muchachos, porque para los jugadores también es bueno que ustedes vengan a estar mirando ellos. Eso les motiva bastante también. Y acá podemos ver Danny Mac 16-1. Jugó bastante bien. 373 clips o últimos golpes, como quieran llamarlo, contra Papi G 198. Y la verdad que le dobló casi en clips el señor Danima, que jugó otra vez impecable. Solamente murió una vez. Nunca estuvo mal posicionado. Las veces que le tocó vaquear, se iba para atrás. Increíble como jugó también Danima este juego. Por eso está 16-1, la verdad. Y por el lado de Team Chopper, muchísimas gracias por la participación. Le agradecemos bastante el compromiso que tuvieron con el torneo. Impecable los jugadores, jugaron muy bien, llegaron hasta acá por algo. Creo que es un equipo bastante nuevito el de Team Chopper, la verdad. Y yo les conozco a unos cuantos ahí. Y la verdad, muy, muy bueno el juego. ¡Sí! Álvaro, acá ya está Dani Matt con nosotros. Hola, Anima, ¿cómo estás? Hola, Álvaro, ¿todo bien? ¿Verdad? Bien, felicitaciones primeramente por llegar a la final del torneo. Muchas gracias, me tiembla la mano, te diré. Tranquilo, tranquilo. No, esta estuvo intensa. Esta estuvo intensa y perdieron su invicto, pero no el campeonato. Sí. O sea, perdieron no, y su invicto. Nuestro draft fue una basura en la partida, no, hay que decirla. Sí, sí. Y mi pick y el de medio no le llevaban nada a los supports. Ellos podían hacer todo lo que querían. Tiraban todos sus spells y encima después ya aprovechaban bien su timing. Y ya nos pasaron por encima. Claro, o sea, hay que recordar que Team Chopper está acá por algo también, ¿entendés? O sea, claro, están por algo. Entonces, rival, obviamente. Fue una partida increíble, un VO3, la verdad, para recordar por las jugadas, por los picks, por todo, por cómo se dio el primer, el segundo, el tercer juego. Pero contame acá, todo el chat pedía por vos. O sea, te digo, todos son más de 90 personas y Danny MVP. O sea, te están queriendo bastante, ganaste, creo. ¿O te estás ganando demasiado el cariño de toda esta gente? Ah, me alegro mucho. Trato de hacer lo mejor posible para entretener a la gente y para... Sí, para sí, nomás. Realmente mucho que aprender tenemos de vos, Danimato. En todas las partidas dejabas un rastro, sí o sí. Gracias, gracias. De por ahí después del torneo puedo tirar algún que otro tip. Ahí te leo un ratito. Ya, dicen... Acá soy tu alumna number one ya. Sí, dicen, Danima, regálame tus calzones. Epa. Dani, firmame el pad. Besitos en esos pectorales, Dani Mac. Sí. ¿Feliz cumpleaños? ¿Cómo? ¿Es tu cumple? ¿Tienes que venir? No, iremos 100 veces. El mes pasado fue. ¿Cuándo? El mes pasado. Pero todavía no había empezado el torneo. Sí, creo que le hicieron también, el mismo con la vez pasada que habló también, creo que le dijeron feliz cumpleaños. Pegaría que me haga cosquillita el bigote de Dani. Hay que pedir nomás. Danima, contame un poco sobre este juego. Creo que, aparte de Kiyotaka, ese fue muy buen pick, la verdad, porque era un daño constante que tenían, porque era el héroe con daño que también necesitaba vos con una ayuda. Porque si sí, no fuera Kiyotaka... Sí, DPS en la partida anterior. Claro, y vos ahora tenías mucho daño, pero Kiyotaka también ayudó bastante con ese daño. Tiene 18 asistencias y la mayoría son que vos hiciste las kills. Pero te moriste una vez, no te encontraron. ¿Qué tal te sentiste en este tercer juego de Animax? Y me sentí mucho mejor, porque me acuerdo que en la partida anterior en la línea estaba muy incómodo. No lograba hacer la agresión al Underlord como para equiparar la línea. Y siempre que teníamos el mano a mano, él salía mejor parado. Y entonces fue como cuesta arriba. Pero en esta yo estaba pudiendo tanquear mucho mejor. Ya con la curación de mi tercera me mantenía bien. Y también podía hacerle mucho clic derecho. Y inclusive ponerle que hubo dos ocasiones que le pudo haber matado si se daban bien las circunstancias. Pero sí, ya podía dominar mucho más. Claro. Y cuando te va bien la línea, después ya es mucho más tranquilo. Sí, mucho más tranquilo. O sea, como y siempre... aparte que
Como que en esta no tenían tanta sinergia como en la anterior. En la anterior así se combinaron demasiado bien. Pero en Sí. esta, el lío con el Slark, creo que fue una respuesta a mi ulti. Porque justo así cuando por primera vez le da el Slark, creo que el lío así le enganchó y le llevó a la base. Una cosa así fue. Claro, o sea, Pero igual, los supports ya no se podían escapar de mí. no, 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 no. Con este, con el pick tuyo del Bloodseeker, y siendo que ellos no banearon Bloodseeker y sacaron el Slark, o al piquear Bloodseeker, le obligaste a hacer ese tipo de juego, de jugada, y le obligaste a que sacaron ese Ayo. ¿Entendés? O Y sea, sí, le exacto. condicionaste bastante el juego a partir de tu pick, porque el tuyo, como se sabe, o sea, todo el mundo en Dota sabe, y para los que no saben, comento, o sea, Bloodseeker es como el counter pick directo de este Slark, porque no le deja regenerarse de vida una vez que recibe mucho daño. Claro, y aparte Entonces, viste que el Slark quiere entrar y salir de la pelea, eso no le deja al Blood cuando claro, lootea. no le deja, le deja solamente una. Digamos como una vez nomás puede entrar a la pelea y luego sí o sí debe retroceder, no puede más resetear la pelea. Por eso yo ese pick de Bloodseeker vi muy fuerte, la verdad. Y después el pick de Kiyotaka también, que estuvo para mí, la verdad, también fue muy bueno. Sí, esa fue toda una lucha para darle un buen mid a Wosu porque. Dele que dele con el Axe Medio y nosotros. No, boludo, no. Ah, Axe Oh, mi medio. Axe medio Axe querían Medio jugar. a toda. Sí, totalmente borracho. Pero le dijimos, man, SF para mí que pegaba bien acá, pues no tienen nadie que te linkea. Tenemos Tai que aguanta la teamfight. SD que te puede salvar. Y nuevamente yo soy el que tanqueo porque yo me voy de frente, ¿verdad? Tipo, Claro. está. Vamos a decir que la alineación da más para SF. Y bueno, está bien, dame SF, boludo. Voy a jugar, voy a jugar. Y lo que pasó eso fue en el ¿Cómo primer limita? Me en encanta. el primer juego el equipo de Team Chopper tuvo bastante sinergia y en el draft luego les ganó un poquitito luego. Ahí después como fue la jugada ya fue diferente, pero ese combo que tenían de stun del Raikin y el Sunstrike ya deleteaba a todos los supports, ya Sí, imposible era había. hacer nada. Claro, pero ustedes le dejaron otra vez a Akita su eso me pareció medio me llamó la atención que le dejaran su Invoker, siendo que el Invoker también fue bastante fuerte en el segundo juego. O sea, Y no estaba pensamos realmente que era problema así del pick, sino del pick de ellos, sino más del pick nosotros. Nuestro lineup era medio débil. Yo más veo esa partida de ese lado, que nosotros la pifiamos en el drafteo. No, nos confiamos porque la partida fue muy. La primera partida fue un poco light, ¿verdad? Y cuando empezamos así a pushear, yo noté que tenía una diferencia de valor neto medio grande con respecto a nosotros, porque así todos estamos level más alto, teníamos ítems y no podían parar nuestro pusheo. O Claro. sea, esa fue un poco más de un solo lado, por así decirlo. Claro, exactamente. Y por eso también en el segundo juego se notó esa sinergia ahí que no podían, la verdad, contrarrestar eso. Y cosa que ustedes sí tuvieron en el tercer juego, esa sinergia que ya no tenía el equipo de Team Chopper, entonces pudieron llevar, o sea, las ultis ahí de Thorfinn, entraba muy bien. Sí, Kiyotaka las teamfights se pegando sentían nomás ya más cómodas. luego. Tuvimos así algunos que otros throws. Ese Roshan que perdimos no me gustó absolutamente nada. Sí, ese Roshan. Thorfinn se quedó sin maná, y lo que me di cuenta, y se le Sí, acercó Mohu para darle exacto, eso maná, pero mismo fue. tampoco pudo hacer nada. O sea, creo que una ulti ahí de Thorfinn hubiera cambiado un poco el rumbo de esa pelea, pero ahí se murió Y este que se quedó Mohu sin maná por fue Thorfinn. trágico. Sí, y Y después después se compró y volvió se pudrió y se otra vez volvió a y. morir. Y yo dije, No. muy mal trade acá de Thorfinn, no sé, no entendí Me bien qué quiso maté. hacer. ¿Cuánto bajó nuestro valor neto en esa? No, poco, habrá bajado como 3 o mucho. Pasa que ustedes están muy altos luego, la verdad. En ningún momento estuvieron Okay. así muy, muy abajo, ni siquiera fue un poco parejo en ese momento. A Papi G le jugaron muy mucho en la línea, no le dejaron hacer nada, como en el segundo juego. En el segundo juego, Papi G sí se recuperó, que sería el Raikin. Pero en este juego no le costó bastante recuperarse al carry de Team Chopper. Y bueno, Anima, o sea, la gente acá te quiere mucho, te quieren escuchar, te llamé, prepárense ya para lo que se viene la final, ¿verdad? Van a ir a descansar, Mañana, me imagino, mañana ya es la mañana. final. Si querés mandar un saludo acá a la gente, el chat, a quien sea, es tu Sí, un momento, saludo señor. a mis panas de las llamas que se quedaron muy dolidas por lo de ayer, ¿verdad? La victoria le dedico a ellos. Y también un saludo muy grande a mis amigos de EGP, que siempre miran mi partida, siempre tiran buena onda los comentarios tan Qué gusto. pintorescos y creativos en el chat. Son obra de arte de ellos. Y bueno, queda todavía en 3 a 5 partidas mañana y veremos qué pasa. Exactamente. Estamos confiados, creemos que se puede. Ringo, ¿alguito más?
No, nada más, un gusto siempre compartir acá con ustedes. Gracias a Danimat por las palabras y muchísima suerte ma para mañana. Muchas gracias. Okay. Buenas noches, gentecita. Buenas noches. Dale, suerte. Y bueno, gente, ese fue Danny Mac, el carry del equipo de Evil Llama. Este señor, el que estaba hablando. El que terminó 16-1. Y valor neto muy alto. Claro, es que esta posición no está hacia acá. Pero bueno. Y bueno, gente, tres partidas. El equipo de... Ese sí, vamos ya, dale, vamos a preparar ya unos cuantos lobbies esta noche, que hoy se madruga, hoy es sábado. Acabamos un ratito, les mostramos lo que sería la repetición un ratito, mientras que ya vamos a ir cortando la transmisión, gente. Recordando que mañana es la gran final, chicos. Todas estas personas que estaban acá, mañana tienen que seguir, inviten a sus amigos. Vamos a ver lo que sería la final de este campeonato que ya termina, la verdad. Y entonces, nada más, chicos. Mañana a las 3 de la tarde va a haber sorteos, va a haber muchas cositas. Entonces, nada. Muchísimas gracias por todo el acompañamiento que tuvimos hoy. Mucha gente, la verdad, ¿verdad, Ringo? Mucha gente, estuvimos con 80 espectadores. La verdad que sí, bastante gente para hacer un sábado. O sea, lo que a mí me sorprende es que es sábado. Y que haya esa cantidad de gente. Pero bueno, muchas gracias, gente. Vamos a volver mañana a las 3 de la tarde, que es el horario de Paraguay, para toda la gente que no sea de Paraguay. El horario de Paraguay, las 3 de la tarde, para lo que sería la final Team Panaka contra Evil Llamas. Eso sería para Buenas mañana. noches. Buenas y buenas noches. Try again, oh, oh.
Do you feel?